Hola chicos, bienvenidos al canal. Bueno, el canal desastre, claro está. Aunque está nevando y es invierno, no tiene nada que ver. Vosotros no hagáis caso porque seguramente que esto lo veáis en otra temporada. O si coincide en invierno, no va a ser la misma serie que, en la que estamos ahora. Porque estamos a 38 ahora mismo, pero ahora mismo digo cuando estoy grabando el vídeo. Este mensaje se autodestruirá dentro de. No sé cuándo saldrá, la editaré y lo programaré, no sé para cuándo, porque vamos a hacerlo de la sección de Isla Fortuna. Vamos a viajar a Isla Fortuna. Vamos a hacer lo de los tesoros. Ya sabéis, tengo una sección de esto ahora. Bueno, ya lo hice en mi otra vida, pero lo estoy poniendo de nuevo. Otro tesoro reclamado en Isla Fortuna Horizon. Les queda una oportunidad más a los cazadores de tesoros. Una sola oportunidad. Sería recomendable que mantengan sus radios y motores encendidos. Vale, es que me queda más que uno. Ya había hecho el 9. Hay 10 tesoros en Isla Fortuna. Y me queda más que uno. Me pone 9 de 10. Encontrado, 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 encontrado. Y me queda el 10, que no tengo ahí nada. Para llegar a eso, tenemos que. Veis que pone gana 26.912 de influencia en eventos y acrobacias de PR para calificar al Leviatán y al Kraken. Vale. Son muchos puntos de influencia. Y tenía pensado hacer esto fuera de cámara. Pero digo, ¿por qué no grabo un evento de tres carreras? Y si da la casualidad que ganamos ahí la influencia suficiente, pues ya tenemos hecho. Lo primero que, como yo hago dos vídeos, camino al tesoro y luego ya cuando ya llegamos a la. Cuando hacemos la influencia suficiente, pues nos salen las pistas para encontrarlo. Entonces hago el vídeo en busca del tesoro. No creo que lleguemos a los 27.000 puntos, eso que piden en las tres carreras. Si llegamos, pues será esto el vídeo del camino del tesoro. Y si no, pues. Os pondré este vídeo como un evento de Isla Fortuna previo al camino al tesoro o algo de eso, no sé cómo lo haré. Y luego haré, quedarán poco seguramente de influencia, y luego haré alguna cosilla más para llegar ya, para hacer como siempre un vídeo de camino hacia el tesoro y el tesoro, la búsqueda del tesoro. Un lío, para, esperamos, que el lío me lo busco yo solo. Vámonos aquí, vamos a hacer este. Es de Racing. Con Hot Hatch. Bueno, ya estoy como siempre. Me tengo que salir de aquí. Y el mapa era aquí, ¿no? Además. Hot Hatch, aquí. Era al lado, sí, era al lado. Vale, pues esto es un evento de temporada. De tres carreras. Como los que tenemos en el mapa normal, pero aquí no nos dan coches. Nos dan ruletas, de eso y ya está. Y eso, ese es como yo. Entrar al campeonato. Tour en la llanura. Con B700, vale. ¿Y qué nos deja aquí? Aunque el clima está gélido, estoy segura de que te divertirás en este evento de temporada. Abrígate y a correr. Sí, pues en Road Racing y con nieve. Ah, B700, pues tengo, por ejemplo, ese. Solo, bueno, este tampoco está mal. Pero yo creo que voy a seguir con este. No corre mucho, no sé, ya veremos. Me voy a ver un poquito apretado. Pero son tres carreras. Vamos a ver. Está. No, no, no. Déjalo. Tú déjame así. Luego ya veré la siguiente. Quiero ver cómo voy aquí. Uy, casi se me pone un poquito cabezón, ¿no? Este sí se va a poner, vale. Vale. Al menos estoy el cuarto de momento. Quita, 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 quita. Te va a poner así de tonto. Yo te voy a coger el sitio bueno, pero claro, viene otro por aquí para quitarme el sitio bueno. Y yo, claro, me he precipitado y ya he perdido las dos posiciones. Bien, dos o tres posiciones. Dos.
Vale. Fallo mío siempre. He caído en su trampa. Mortal. ¿Dónde voy? Queda mucho, pero cuidado, que este coche no corre tampoco tanto, creo. Conmigo. Uy, uy, uy. Estos no frenan y yo sí. Uy, 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 mal. Ni haciendo trampa, ni recortando. Vamos por la mitad de la carrera y no he hecho nada bueno, Malo mucho, pero bueno nada. Y eso que voy en nivel experto. Madre mía. Nada, nada, aquí no, aquí pierde. Pierdo yo aquí con la tracción esa. Queda poco, Queda... ¡Oh, no! Ya no. Así no. No me gusta. Tercero no me gusta... quedar, porque luego depende mucho en la otra carrera de la gente. Y viendo cómo se me da tan mal, no me veo yo ganador de esto, Ahí sí, he salido bien. Pero eso, derrape... Con un segundo me conformo. La verdad es que con un segundo me conformo. Visto lo visto... Bueno, primero también, quizás. Uf. Pero qué mal, Qué mal. Menos mal que el nivel experto. Tampoco... Voy a ser de Seba Gabriel, a Obi Jimmy, Thunder, Balthor, Culote, Unsou, Teste, Cemu, Seba, Frankie, Monje y Salacho. Bien. ¿Cuánto de influencia da? No me da cuenta. Ahora, ¿no? Influencia, 3.800. Buah. No, no. Bien hecho. Estamos preparando algo grande para la carrera decisiva en Isla Fortuna. De hecho, serán dos eventos finales. El hashtag Leviatán y el hashtag Kraken. Ya, también dan eso cuando hagamos lo de conquistar de la isla, que lleguemos a los 20 y tantos mil, ¿cuántos quedan? Un montón, ¿no? A ver. Me quedan 23.000. Con el evento no voy a conseguirlo. Pues se desbloquea Leviatán en Kraken, que son dos carreras alucinantes. Una de Road Racing enorme y otra de Dirt Racing. Este es un circuito y el otro circuito también. Vale, pues vamos aquí. Está aquí al lado. No sé. Como se haya curvas de esas que se queda el coche muerto. Mal voy. Está un poquito de influencia, la verdad. Como sea que cuando acabemos nos den más. Si ganamos el evento. Bueno, también es verdad, también me he jugado yo. No hubiera ganado, no sé. A la próxima voy a subir un poquito de dificultad. Así sea como más influencia, que también me la he jugado yo. Al hacer tan bajo el nivel este. La verdad. Que como voy experto, ahí se queda muerto cuando hago eso, porque no sé hacer nada de estas cosas ni de otras. Venga, vamos a ver, recapacitemos un poquito. Uy. Si he recortado bien, si he hecho medio bien la cosa. Y aquí, pues no sé cómo lo haré. Vale. Cuidado. Uy, uy, uy. Me estoy jugando mucho con las banderas. Los puntos de control. Estoy teniendo suerte, pero que la suerte se acaba, Debería haber puesto más dificultad. ¿Alguien iba a saber?
que esta se me daba bien con este coche. Son curvas más rápidas o algo. Bueno, hay un tramo que estaba un poquito raro, ¿no? Ahí, cuidado, haciendo eso es lo que pierdo yo como persona. Si alguna vez lo fui. Cuidado, que me de aquí por acercarme mucho a la bandera y la lío. La puedo liar. Vale, son curvas rápidas, sí. Bastante fáciles. No rompas cosas. Mientras no hagas esos derrapes raros, que se quede el coche un poco ahogado, va bien. Claro que lo suyo sería utilizar cambio manual. No pasaría eso. Cuando se queda un poco ahogado, pues cambia, reduce la velocidad. A lo mejor de segunda a primera o lo que sea. O de tercera a segunda y ya está. Y acelera, entonces. Sin miedo. En vez de cuarta, tercera. Yo qué sé. Cuidado ahí. Cuidado ahí, que cuando empieza el coche a patinar, pierde ahí velocidad. Qué pena no haber cambiado la dificultad en esta. No me imaginaba yo tan buena. Visto lo visto de la otra, pues, he ganado por, yo que sé, por pena. Porque da pena el juego o algo. Ya he visto que me ha pasado bastante apurado, ¿eh? Bueno, ahora esto del otro. Bueno, chicos, un momentito. Bueno, pues seguimos hasta que haya otro corte. Bueno, el teléfono es que así. Y ahora viene visita, pero a ver si me da tiempo a hacer otra carrera antes. Vamos bien. Este tiene 7000 casi de influencia. Uf, pues no queda todavía. Madre mía. Nos arriesgamos a la siguiente. Vámonos aquí. A ver. Bien. Está bailando, pero ya la veo tiritando. Yo creo que ya está con los tirones la cosa. Es otro sistema que tenemos también pendiente. Profesional invencible. Con este coche invencible es circuito, ¿verdad? Vamos, tampoco voy a arañar si gano. Bueno, el evento 7 lo he ganado. Prácticamente, no creo que lo haga tan mal. Pero digo que si gano, tampoco voy a arañar yo muchísimo, muchísimo punto de influencia. Me metí en berenjenal. Uy, 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 uy. Aquí veo curva muy cerrada. No sabía yo tampoco que era circuito de este ni nada. Bueno, ya estamos sacándome de la carrera. Mientras otro se va como quiere. El primero se ha ido como un loco, ¿eh? Cuidado. Está loco el primero, chico, está loco. Qué curvas veo más rara. A ver. Serio, algo menos serio. Un poquito serio. Ya he hecho aquí ya mal. Ya he hecho lo mal.
lo peor que podía hacer. He dejado aquí a la derecha al mini este pequeñito, al Fiat este, como sea. Frena, 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 frena. Vale. Bueno, vamos al lo segundo de momento. Pero si es que no lo alcanzo, ¿eh? Uf, y encima haciendo esto no. Por mirar el mapa y todo eso, al final me estampo yo. Por mucho que mire el mapa, ¿para qué? Si me estampo al igual. Primera vuelta. Como no me empleé más a fondo, y es que más a fondo si ya voy con el dedo dormido. A ver. Esto quiere decir que podía abrir más. Vale. Mientras no derrape, pero que no lo alcanzo, digo. La ventaja que ha pisado antes este coche, ese coche, no se la recorto, No, y el giro ese, el derrape ese que ha hecho ahí. ¿Qué coche es ese? Esto no corre nada, Ya estoy yo con el ansia viva, pero no, no. Vale, vale. Ya te veo más cerca, pero no sé. Sí, sí, porque ya con lo que le he recortado en la segunda. Pero lo he hecho mal. Ya no, vale. Ya eres mío, bandido. Eres mío, de momento era mío. Como se meta otra vez entre medias, yo la meto por cualquier lado. Estamos igualados, Me va a pasar en estos derrapes que hago yo raro. Seguro que me pasa. Los tengo detrás con mi rebufo. Vamos a intentar separar un poco del pesado esto. Tan lejos. No, lejos. Tiene que fallar un poquito. Pues tengo aquí. Bueno, tampoco es tan muy tan a tiro, no estoy tan a tiro. Si no fallo yo mucho, no, tampoco tienen oportunidades. Pero claro, como yo fallo tanto, es lo bueno que tiene esto. El juego, que doy muchas oportunidades para lo contrario. Ahí va, ya, esta es una. Cuidado, menos mal que lo he estorbado. Esa es la oportunidad que esperaban ellos. Y yo. Ya sabía yo que le iba a liar. Ahí parece que se han cortado. Dirá que este loco que hace. Que tira la carrera ahí. A la papelera, tío. Otro más point. Más ball. Ve. Parece que sí lo tenemos. A ver cuánta influencia conseguimos, pero aunque no. No llego a los 20 a tantos mil entre todos. Continuar, continuar. Tour en la llanura es completado, muy bien. Sorteo, sorteos. Sorteo, sorteo. Sorteo, sorteo, pero aquí no me dais nada bueno. Quiero la influencia. ¿6.000? Tampoco. 7.500. 7.600. Un nivel más. Vale.
Uf, queda mucho. Uy, cerca del millón. Hacía tiempo que no veía ni el millón yo ahí reflejado. Bueno. 12.500 de premio. Urundi, sí, vale. El coche del túnel de Urundi está bien. Bueno, pues entonces, chicos, esto va a ser como... ¿Qué iba a decir? Como un evento. ¿Dónde iba yo? Me estoy liando. Me quedan 8.500. Vale. Pues eso ya lo hago en un vídeo cortito. Y esto va a ser como un vídeo para hacerlo, ponerlo cuando sea antes de los tesoros y eso. Recordad que vamos camino del tesoro 10. Camino, pero vamos, que todavía no. Esto es unos pasitos que hemos dado. Ya veremos. Es que no se haga largo ni nada de vídeo, pues así vale. Ya haré el que me queda de 8.000 puntos y algo para la primera pista. A ver, a ver, a ver. Que ya no sé ni por dónde iba. Y la fortuna, ya sabemos que estamos en la fortuna. Aquí. Por ejemplo, aquí se me deja ver. Gana 8.000. Uf, 8.500 todavía. En evento y acrobacia de PR para calificar en el Leviatán. Al Leviatán y al Kraken. Esas son dos carreras grandes de esta isla, que está muy bien, ¿eh? Está muy bien y son interesantes. No son tan grandes como la Goliath, pero ya veo que os van a gustar si no lo habéis hecho. Y bueno, me falta eso. Cuando llegue a los 8.500 esto, que vamos, están así porque previamente, además, lo voy a ver porque creo que este vídeo lo pondré junto a los otros que tengo que pone camino al tesoro 10. Pues nada, luego saldrá esto, se desbloqueará esto y las típicas tarjetas del acertijo. Y luego, cuando resolvamos el acertijo, nos sale la ubicación del tesoro. Vale, pues ahora mismo, así por la cara, por la cara, por la cara. ¡Buah, qué bien! ¡Qué buen día hace, eh! Se ha quedado un buen día. ¡Qué raro en la fortuna que llueve y haya tormenta, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué quiere decir tú? Bosque de ol... Ah, yo no he hecho aquí nada. ¿Y esto cómo era? ¿Esta cómo era? Esta... Me parece que aquí había un pequeño truco del almendrugo. Me parece... no estoy seguro si me ponía por aquí. Yo creo que este. A ver. Déjame que recuerde. Que yo es que no entro en la fortuna, me estoy entrando para esto. ¿Dónde está la señal? A lo mejor no es. A ver, a ver. ¿Dónde es? Que yo creo que me estoy equivocando vilmente. Quita, quita. Estamos perdiendo tiempo. A ver cómo es esto. Que me oriente yo. Que me desoriente yo más. Quita, quita, quita. Todo el mundo me molesta, ¿eh? Qué incordio soy. A ver, ¿esto de qué va? ¡Ah, mira, gallina! O sea, que aquí 225. Bueno, pero esto es tierra, ¿no? Parecido, ¿no? Por allí viene uno locamente, ¿eh? 225, pero da igual el coche que sea, eso está claro. A ver. Bueno, el objetivo de temporada 225, ¿no? El objetivo de temporada. Tiene que ser un coche que por aquí vaya medio bien. Ven para acá. ¿Qué demonios? Pues va a ser con uno de estos, creo. Creo que va a ser con este. Que no lo uso, pena. Fuera, lío. Voy a intentar con este, a ver si es capaz de no descarrilar. 225 con este, no. No voy a ser capaz. Vamos a hacer un aclarado. Este es como esto terreno casi. Para ir recto vale, pero luego... Madre mía, vienen muchos coches, quieto. A ver, mientras voy a hacerme aclarado aquí. A ver. Quieta, quieta, quieta. Anda, que no viene un coche. Está allí eso, ¿no? Hombre, 225 yo creo que sí pillarán, que esto es tierra. Ya veremos, ¿eh?
si llego de ahí recto. Uy, uy, uy. No, no, no. No, no. Nuevo récord, pero no, no, no. Encima me he ido como... Bueno, gallinita, ¿qué pasa aquí? Y por aquí menos, ¿no? Aquí tengo menos tramo. Quieto, quieto, quieto. Madre mía, faltan 5.500. Quieto, ¿eh? Quizá tenga que ir más atrás. De todas maneras, el mapa tira mucho, claro. Si es que también estamos aquí en todo el agua este. ¡Ey! ¡Ponte bien, hombre! ¡Te tira mucho, tío! ¡Qué pome cabreo, eh! A ver si me da tiempo aquí a pillar los 200 y algo. No, 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 no. Sí, sí. Es por aquí. Mala elección mía. Ahora sí tenemos las 3 estrellas. Pues para aprovechar las 3 estrellas, digo. Y encima ya me habrán dado algún punto más de influencia, digo yo. Ahora, alcanzar el objetivo de temporada y eso de la Isla Fortuna. A ver. Ah, me queda más que 400 y algo, vale. ¿Hay algún objetivo de temporada que me guste? Es que yo soy muy delicado. Yo no quiero de estos trailblazers de momento. Qué delicado. Pues que no me queda nada como una carrera o el trailblazer ese. Pero es que vamos a tardar mucho porque yo hasta que me ordene ahí. Me ubique. Jesulín de ubique. Aquí tengo los estrellas. Aquí es que son. Ya me quedan trailblazers de eso, qué asco. Carrera, madre mía. Que yo no quiero trailblazers. Y encima de temporada. Y si hago aquí 10 segundos. Digo 30. Sí. Cabeza de Skylar de este. A ver, ¿y este cuál es? Trono de los... No sé cómo van, ¿eh? Venga. Creo que cuentan, ¿no? Vámonos aquí. Yo no sé dónde está esto, a ver. Vamos a poner por aquí. 400 y algo me darán que se den una estrella, ¿no? Si soy capaz. ¿Dónde estás tú? Una oveja, una ovejita. Vale. ¿Para dónde? Para abajo... Está aquí. Esto es para allá. Para allá y para allí. ¿Y llega hasta dónde? ¿Dónde está el final? No lo veo. Tiene que ser más para abajo, quizás. A ver, ponte aquí. Ah, aquí a la derecha. Lo veo aquí donde pone nuevo aquí abajo el dolmen gigante. O sea que voy a poner yo por aquí una flechita de esta. Por pues, yo que sé. Bueno, pero hay muchas montañas ahí. Ahí yo no sé por dónde voy a tirar. No me acuerdo. A ver, si me acordase de esta isla, ¿cómo va? No me acuerdo. Seguramente voy a meter por todo lo peor del mundo. Yo no sé si elegir otro coche. O este mismo. Este que para las curvas y todo. Madre mía. Yo que sé. O me meto en el agua, seguramente, directamente. ¿Qué hay aquí? Que no sé ni qué hay. Explícate. Madre mía. ¿Hay aquí agua o algo para eso? Que me caiga. Bueno, sí que hay cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado que este vuelca. Dame despacito, suavemente, suavemente, despacito, despacito. ¿Qué hay aquí? Uf. Pues si no está tan mal. No está tan mal la cosa, ¿no? He ido despacito a ver cuánta... Vale, quieto, quieto, quieto. Es que descarrilamos. Vale, este yo creo que es sencillito. Dos estrellas, pero bueno, me da igual. Ya hemos pasado, creo, calificado para el Leviatán y el Kraken. Llamando a todos los cazadores de tesoros en la que he liado, ¿eh? Esta es su misión final. La última fase de su búsqueda. Y estas son las instrucciones. Esta noche brilla como estrella. Pasa a verla en un mozo, veloz como centella. ¿Ya? Que está bien ese... Tal vez es fácil, ¿eh? Y para la gran final del Conquistador de Islas, debido a un ligero desacuerdo entre Alex y Rebeca, que ahora mismo no estoy dispuesta a explicar, tendremos no una, sino dos carreras finales para definir al campeón. Nos vemos en el Leviatán y el Kraken. Sí, sí, ya nos veremos. Ya la haré yo... en un vídeo aparte, que os estaba diciendo que el triple SDS, como se llame, está muy asequible, chicos. Las 3 estrellas, es muy fácil. Pues he ido ahí sin, con un coche que es un
leño, un trozo de palo. Qué rápido y eso, ¿eh? Pero vamos, que con, yo qué sé, con el Jeep o con algo de eso, el Jeep Trail Cat o algo de eso, que van por las montañas como les da la gana y pega salto, o yo qué sé, o el Mercedes-Benz X-Class S también va muy bien, y cualquier cosa de esa está perfecto para estas cosas. Pues pronto la haré, quizás luego la haga bajo fuera de cámara. He ido tranquilamente, y sí, y sí. Vale. El objetivo de temporada es. Hombre, hay que ir mucho más rápido. Bueno, pues ya está, chicos. Esto es. Ya tenemos. Ha dicho esta chica tan educada, que ya tenemos el acertijo, ¿no? Pues luego ya esta tarde iremos a por el tesoro. Ya tenemos la primera pista, que dice que esta torre brilla como estrella. Pasa a verla en Maskell. Eso es de nuestros coches de Maskell Cars. Cualquiera, vale, no dicen cuál. Veloz como centella, bueno. Como sea. O sea, veloz como centella, a lo mejor una trampa, pero sí lo que hay ahí. Una torre que brille como una estrella. Ya podemos intuir lo que es, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos esta tarde. Cuida mucho y salúdete.